Aprende en casa. Lied es una palabra alemana cuyo plural es Lieder y que significa canción. Sin embargo, como forma musical tiene una acepción más concreta, es una canción para voz solista con acompañamiento de piano, en el cual el piano comparte por igual la tarea de prestar apoyo, ilustrar e identificar el significado de la poesía. Es bastante libre, pero se pueden distinguir tres estructuras más usadas: el Lied estrófico, la forma Lied y la forma tradicional de rondó. Franz Schubert compone más de 600 Lieder, que agrupa a veces en colecciones. Destacar sus ciclos La bella molinera sobre textos de Müller, al igual que Viaje de invierno y El canto del cisne. Pone también en música 41 poemas de Schiller, reflejando a través de su música el carácter filosófico de los poemas. Aunque esta música le da poco éxito en la vida, son precisamente sus Lieder una de las aportaciones más importantes de Schubert. Robert Schumann compuso alrededor de 250 Lieder, agrupándolos en colecciones como Amor y vida de una mujer y Amor de poeta, y en los que expresa los dolores del artista y de sus sentimientos ante el mundo. Hugo Wolf, la aportación al género consiste en intentar reproducir, casi de manera literal, el texto a través de la música. Destacar Lieder españoles, Lieder italianos y Lieder sobre Goethe. Gustav Mahler compuso 5 ciclos de Lieder y 10 sinfonías. Lo peculiar de este compositor es que buscó durante toda su vida la síntesis de estos dos géneros considerados hasta entonces irreconocibles, la sinfonía y el Lied. Algunos de sus Lieder, como la Canción de la Tierra, son, en realidad, una inmensa sinfonía. Para él, estos dos géneros estaban íntimamente conectados. Sus Lieder son para voz y orquesta, sin piano, y llenos de un fuerte pesimismo. Still ist Busen sehr.